El próximo lunes empieza la campaña de vacunación, así que no vayan a faltar. ¡Ninguno! ¡Sí, profesor! Profe, pero ¿qué no ya nos vacunamos el año pasado? Pues sí, pero hay vacunas que se tienen que reforzar todos los años. ¿Qué pasó, Lupita? ¿Qué pasa si faltamos ese día? Pues aparte de que no te vacunas, te pongo doble falta, ¿cómo ves? No falte. ¡Vámonos! De milanesa, nuestra favorita. Oye, Lupita, ¿por qué preguntaste si podías faltar el día de la vacunación? Pues porque no sé si puedo venir ese día y no quiero que me pongan doble falta. A mí se me hace que te dan miedo las inyecciones. No, no, ¿cómo crees? Es que ese día le tengo que ayudar a mi abuelo. Sí, a mi abuelo. A organizar cosas bien importantes de su despacho. Le dan miedo las inyecciones, te dan miedo las inyecciones. Si te alcanzo, vas a ver. ¡Ven acá! ¿La vacunación era hasta la próxima semana? Dicen que tuvieron que adelantar la campaña. Ni modo, ya te tocó piquetito. Gorospe, Teresa. Mira, Lupita, otra vez es de milanesa. Nuestra favorita. Será nuestro premio después de la vacunación. Peniche Quijano, Pedro. Pásale, hijo. Jaramillo, Ortega, María Guadalupe. Gracias. Oiga, yo no me puedo vacunar. ¿Cómo de que no? Si no duele nada. Sí, pero es que estoy enferma. Ah, no, no te preocupes. La vacuna no interfiere con ningún medicamento que estés tomando. Anda. Descúbrete tu bracito. Pero es que tengo el VIH. Ah, caray. Espérame tantito. Pero es un secreto. Nadie sabe más que mis abuelos y la doctora Ibáñez. Sí, no te preocupes. No podemos vacunar a esta niña. ¿Por qué? Dice que tiene el VIH. ¿Cómo va a tener el VIH? Esas son cosas que los niños inventan para no vacunar. Shh, nadie sabía. No te preocupes, Lupita. Hoy no te vas a vacunar. Vamos a buscar a tu abuelo. Sí, pero se me olvidó que mi mamá le puso rajas y tú te enchilas bien fácil. Sí, está bien. Ni tengo tanta hambre. ¿Entonces Lupita ya no puede jugar con nosotros? No. ¿Qué tal si nos contagia? Yo he jugado con ella muchas veces y no me ha pasado nada. Ah, Frisco tiene sida. ¿La traes? Voy al baño. ¿Te acompaño? No, voy rápido. Profesor, Alex se sentó en mi lugar. ¿Alex, a tu lugar? No, profesor. Yo no me siento junto a Lupita.
¿Qué tal que me contagia? Que te vayas a tu lugar, te digo. ¿Cómo te sientes, Lupita? Oye, yo quiero ayudarte, pero necesito saber más sobre tu enfermedad. ¿Qué quiere que le platique? Así nací y mis papás también estaban enfermos. ¿Por eso faltas tanto? Sí, profe. Me enfermo mucho y la doctora dice que porque se me bajan mis defensas. Oye, ¿qué te parece, Lupita, si mañana llegas más temprano? Quiero que seas mi maestra. ¿Lo dice en serio, profe? Claro. Quiero saber más sobre tu enfermedad, cómo se contagia, qué medicinas tomas, todo lo que sabes. ¿Cómo ves? Bueno, pero se porta bien, ¿eh? Bueno, está bien. Pues ya me quedó todo más claro. A ver, aunque el VIH y el SIDA no son lo mismo, ambos se transmiten cuando la sangre de una persona infectada entra en el cuerpo de otra. Y no se transmite por tocar a una persona, saludarla de beso, compartir un cubierto o una torta. Perfecto. Pues, ¿qué te parece si ahora esta información se la damos a todos tus compañeros? ¿Sí? Mira. ¿Qué tal? Ni está de 10. Deberían de expulsarla de la escuela. Yo voy a mandar una petición al director Muchaca. Si quieren, pueden firmarla. ¿Sí? ¿Firmar? Prisco. López Frisco. ¡Presente! Bango Yaro. Melgarejo Matías. Morales Juan Luis. Otra vez no vinieron, profe. Licenciado Juvencio, qué bueno que vino tan pronto. Salí para acá cuando recibí su llamada. ¿Pasó algo con mi nieta? Mire, la situación es muy delicada, así que voy a ser completamente franco con usted. Por favor. Vamos a mi oficina, por favor. Bien. ¿Usted nos engañó? Inscribió a su nieta en la escuela, sin decirnos que está enferma. Señor director, yo no tengo ninguna obligación de hacer público algo tan personal. Además, si no dije nada, fue por el bien de Lupita. Pues sí, pero ahora los papás ya no quieren traer a sus hijos a la escuela por temor al contagio. Si conocieran más sobre VIH, sabrían que no hay motivo para preocuparse. Licenciado, estoy recibiendo mucha presión para expulsar a su nieta. Si hubieran sido sinceros conmigo, otra cosa sería, pero ustedes ocultaron la verdad y ahora no hay mucho que yo pueda hacer. ¿Ya ve por qué escondí la enfermedad de Lupita? Por gente como usted, prejuiciosa, intolerante, mal informada.
jamás la habrían aceptado. Licenciado, no me queda otro remedio. Tengo que expulsarla. ¿A pesar de su buena conducta? ¿De sus excelentes calificaciones? Ya le dije, no hay nada que yo pueda hacer. Están cometiendo una injusticia con mi nieta. Pero escúcheme bien, director Menchaca. Como su abuelo y como abogado, la voy a defender. ¿Se puede, señor director? Adelante, profesor. Me topé con don Juvencio y estaba muy molesto. Sí, le acabo de informar que vamos a expulsar a Lupita. Justo de eso quiero hablarle. Mire, yo sé que los padres de familia están juntando firmas para expulsar a Lupita. Pero creo que puedo evitarlo. Yo sé que lo hacen por miedo y por ignorancia. Pues sí, su temor es comprensible, ¿no cree? Pues sí, pero irracional. Mire, déjeme hacer una junta y hablar con ellos. Estoy seguro que cuando les explique todo sobre VIH, van a dejar que Lupita se quede. ¿Cómo ve? Mire. Todo esto es información de Lupita. Muy bien, profesor. Organice la junta. Licenciado Juvencio. Tanto tiempo sin verlo, colega. ¿Verdad? Gracias. ¿En qué puedo servirle? En mucho, licenciado. En mucho. Oye, Lupita, entonces, si te comparto de mi torta, ¿no me contagias? No, el VIH solo se transmite por la sangre. Por ejemplo, si jugamos foot y tú te caes y te raspas y yo toco tu herida con mi sangre, entonces sí te puedes infectar. Uy, pues eso nunca va a pasar. Nadie corre como una tortuga. Como pueden observar, los mejores científicos del mundo llevan años estudiando esta enfermedad y es por eso que sabemos muy bien el comportamiento del virus. Si todos estamos bien informados, no habrá ni un solo caso de infección en la escuela. Sí, doctora, pero si alguien se descuida puede pasar y yo no voy a arriesgar a mi hija. Yo creo que lo mejor es que Lupita se vaya con su abuelo a un lugar especial para niños con VIH. No, como ya les expliqué, sus hijos no corren ningún riesgo. Yo, al igual que otros compañeros doctores, trato todos los días con enfermos de VIH, incluso con casos muy avanzados que han desarrollado SIDA, y estoy completamente sana. Ya lo ven, señores, por favor, seamos tolerantes e inteligentes, por favor. Pues yo creo que si se conociera también la enfermedad, debería de existir una cura, ¿no? Que Lupita se vaya y regrese cuando exista la vacuna. Bueno, señores. Le recuerdo que expulsar a Lupita por su enfermedad va en contra de la ley. Además, ya quedó clarísimo que con los cuidados necesarios nadie se va a infectar. Pues esto lo decide todo. Nadie expulsará a Lupita de esta escuela. No hace falta que se quede la chamaca, pues yo no estoy de acuerdo. Como seguramente ya todos saben, su compañera Lupita va a seguir viniendo a la escuela. Así que, por favor, háganla sentir muy bien. Porque son sus amigos, ¿o no? Sí, profesor. Bueno, y si Lupita se corta, va a pedir ayuda de un maestro que la va a cuidar con todas las precauciones posibles. ¿Estamos? Sí. Muy bien. Lupita, ¿quieres jugar con nosotros? Sí, sí juego. Pero ahorita los alcanzo. Nada más me como mi torta. Bueno. De milanesa. (Risa)
Gracias.